más, ¿cómo están? Ya estamos aquí en una nueva sesión de Pumapit. ¿Cómo están? Yo soy Angélica, Pumas Pumapiteros. Yo soy Daniela. Y pues, como esta semana empezamos trabajando abdomen desde el lunes, pues hoy también será abdomen combinado con pierna y aeróbico. Así que lo único que necesitan de material será su escultural y bello cuerpo, su tapetito o su toalla para acostarse en el piso y ya, su agua y su toalla para secarse el sudor y mantenerse hidratados. Aun cuando ahora se siente un poquitito más de frío en la Ciudad de México, pues es importante que todo el tiempo estemos hidratados y que tengan ahí su agua cerca. Y ya, ya están listos, ya sacúdanse la flojera, ya se desayunaron, no estén ahí aventándose los chilaquiles con arrachera así rapidísimo, ya déjenlos ahí para después, y ya, sas. Bueno, algo más decido aquí, ya me acordé. Va, sale pues, vamos a empezar. Acerquen sus cosas, ya tienen sus cosas cerca. Y como ya les dijeron, como ya les dijo Angélica, vamos a trabajar abdomen, cuadros. Y piernas y aeróbica. O sea, va a ser una rutina un poquito general, pero más enfocada al abdomen, ¿sale? Hoy casi no vamos a trabajar los brazos, el tren superior. Hola Yola, hola Man, hola Lili, hola Dianita, hola Anita, hola Javi. Hola Karina, sí, saluden también a nuestro staff de la Dirección de Comunicación Social de la DIGEDU, que siempre están aquí al pie del cañón apoyándonos y echándonos porras y haciendo el ejercicio también. Ya ellos son los que tienen así cuadros, todo el tiempo se echan todas las sesiones, entonces están súper buenos. ¿Ratito? Más de lo que ya estaban antes. ¡Sas! Vamos a empezar. Vamos a calentar. Va nuestra ingeniera de sonido ahorita con la música. Sas, con mucho cuidado y hasta donde puedas, separa tus piernas a lo ancho de tus hombros y baja hasta donde puedas bajar. Si puedes bajar hasta aquí, está perfecto. Si puedes bajar hasta acá, está perfecto. Si puedes tocar el piso, está increíble. Hasta donde tú puedes. ¿Sabes? Acuérdate que como vamos empezando a calentar, no te forces tanto. No, porque yo sí llego hasta el piso, ahorita a lo mejor como estamos un poquito fríos y aquí en particular en la ciudad está más fresco el clima, no vayamos a lesionarnos. Entonces vamos poco a poco. Acuérdate que cuando bajas, exhalas, y cuando estás arriba, inhalas. Vamos por la 10, bueno, creo que Dani ya lleva más, pero... 10. Pero yo llevaba 10. Vas a bajar. Dejar tus manos en el piso, bajar tu cadera y subir y vamos arriba. ¿Listos? ¿Listas? Dale. Hasta donde puedas bajar, si no puedes llegar hasta el piso, hasta donde puedas. Si tienes algo donde sostenerte ahí, entonces baja ahí, bajas tu cadera, subes y regresas. Dale. 6. 7. Esperamos. Oh. Hace rato que iba muy rápido, ahorita que voy muy lento. 9. Última. Yo iba muy lento y entonces me tuve que... 10. ¿Sabes? Ahora mira, bajas. Bajas tu cadera. Caminas un poquito. Regresas. Arriba la cadera y arriba el tronco. ¿Sabes? ¿Listas? ¿Listas? ¡Sale! Baja. Este solo. Bajo cadera. Camino. Regreso. Elevo cadera. Y subo. De esto solo vamos a hacer 5. Baja cadera, camina, regresa, eleva cadera, arriba. 2. Toca el piso, baja cadera, camina, regresa, cadera arriba, arriba todos. Baja. Ay, cadera. Camina. Camina, regresa, cadera, arriba. Último. Abajo, cadera, camina, regresa, cadera, arriba. Sas. Ahora, vamos, estás aquí, bajas cadera, caminas, subes cadera, regresas, subes cadera, vamos arriba. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quedó claro? ¡Sí! ¡Sí! Va, abajo, baja cadera, camina, sube cadera,
camina, sube cadera, arriba, ¿sí? Abajo, baja cadera, avanza, cadera arriba, cadera abajo, regresa, arriba, completo arriba. Dale. Sube, regresa, regresa, cadera, arriba, tres, vamos por el cuatro. Cuando eleves la cadera, que tus piernas queden extendidas o hasta donde puedas subir sin que tus manos se despeguen del piso. Última, una más, abajo, cadera, avanza, arriba tu cadera, abajo, regresas, cadera arriba y arriba, ¿cómo van? ¿Sí? ¿Le sumamos otro? Sí. Va, entonces estás aquí. Bajas, avanzaste, subes tu cadera, llevas tus patitas atrás, activo tus pies, quedas en plancha. Nunca lo logrará, la nunca lo lograré. Quedas en plancha, regresas pies, bajas cadera, regresa mano, sube cadera y arriba. ¿Cómo? Sí. Ahorita nos sigan. Ustedes lo siguen. ¿Listos? Sí, porque no entendí. Pues. Mira, baja las manos, baja cadera, camina. Sube cadera, pies atrás, ahí estoy en plancha, regreso pies, mi cadera está arriba, bajo cadera, regreso manos, subo cadera, voy arriba. ¿Ya quedó? ¡Sí! Bajo, bajo, avanzo, subo, plancha, regreso, arriba, bajo, bajo cadera, regreso, subo y voy. Ya está, tres. Bajo, camino, elevo, a plancha, regreso arriba, bajo, camino las manos, elevo cadera, regreso, vamos por la cuatro, abajo cadera, camino, elevo cadera, voy a plancha, regreso con la cadera arriba, bajo cadera, camino, elevo cadera, arriba, último, abajo, camino, elevo, plancha, regreso, bajo cadera, camino, elevo y arriba. ¡Eso! Nos salió perfecto a todos. Muy bien. Así como a la Miss. Perfecto, perfecto. Perfecto. ¿Cómo van? Ya. Sale, tomen un traguito de agua, acerquen su tapete, su toalla. Y vamos a empezar. Lilita en Godín, muy bien. Pero ahí, echándonos porra. Hola Jess. Hola Sofi, hola Sol. Sale, hola a todos. Hola Dolores. Vamos a trabajar entonces. Vamos a hacer un ejercicio de abdomen, un ejercicio de pierna y un ejercicio aeróbico. ¿Sale? Así, uno, uno, uno. Y uno, 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 y así nos vamos a ir. ¿Sale? Un minuto de cada uno, así que administrense, pero no se consientan, no digan, ay, bueno, la Dani me dijo que me administrara, pues nada más, hasta aquí lentito, no, exígete, esfuérzate, ¿ok? Hola Jime, hola Panasaurio, hola Coach, hola Elisa, hola Cintia, hola Norma, y creo ya. Sale, vamos a empezar. Saludos hasta Acapulco. Abdomen. Mira. Están acostados, piernas 90-90, una pierna, la otra está estirada, flexiona y estira. Sus hombros y cabeza están siempre arriba, no están acostados. Elevo cadera, ahora hacia el techo, no hacia, no son cuelluminales, hacia el techo y ahí extiendo y flexiono. Ahora sí, llevo el talón a la nalga, ahora no lo quiero acá. Extiendo aquí y el talón a la nalga. Ahí regreso. ¿Listos? Sale, ¿listos? Tres. Vamos a hacer cinco de un lado y cinco del otro. Tres, dos, uno, sale. Aquí, uno, extiende. Dos, extiende todo tu esfuerzo en el abdomen. Tres, cuatro. Cambiamos de lado, subes esa pierna, extiende la otra. Uno, ahí. Mantén tu talón arriba. Tres, no lo bajes. Cuatro, cambio de pierna, sube talón, extiende. Uno,
ya empiezan a activarse esos cuadritos, ya debes de sentir que empiezan a despertarse. 5, cambio. 1, dale, 2, 3, que no se te vayan bajando los hombros, y 4, ya en el segundo 50 te saco, cambio. 2, 3, 4, cambio. 10 segunditos, dale, dale, 10 segunditos, ya no es nada. 5, cambio. Últimos, 1, 2, 3, 4, descanso. Vamos por el ejercicio de pierna arriba. Vamos a estar en sentadilla. Acuérdate, la cadera echada hacia atrás, no saco la cola de pato, meto el pubis, las rodillas nunca rebasan la punta del pie y van a la dirección donde están mis pies abiertos, espalda derecha, pecho afuera, sonrían. Ok, entonces, vamos a bajar a tocar con una mano el pie contrario y regreso, y con la otra. Ahora, cuando bajes y hagas eso, no compenses que tu rodilla no se meta, que tu cadera no se suba, contrólala. No puedes tocar el pie hasta donde puedas. Toca tu rodilla o toca tu espinilla hasta donde tú puedas. ¿Estás? 3, 2, 1, sale. Subes, cambias, sube, cambia. Aprieta el abdomen, aprieta las nalgas. Toma un ritmo, acuérdate. Si tienes un espejo, estaría increíble que, si hay posibilidad, hicieras el ejercicio frente al espejo. Mirante. ¿Tu técnica? No. Tu técnica y que corrijas, que no se te meta la rodilla. Si ves que la rodilla se te hace así al subir, quiere decir que no estás apretando suficientemente el glúteo. Toda tu concentración, todo tu esfuerzo en las pompas. 10 segundos. Ahora, acuérdate, estamos bajando la nalga, no nada más estamos haciendo esto, ya eso ya lo hicimos en el calentamiento, dale. Tiempo. Sas, el aeróbico, zumba. Los brazos están arriba, doy pasos laterales y cuando sube la rodilla, bajo los brazos, acompañando de manera simultánea el movimiento. Ahora, lo que sube es la rodilla. Nunca bajo el tronco y me hago concha. Estoy arriba y ahí subo rodilla. A mí. ¿Listos? 3, 2, 1, sale. 1, 2, a un lado, al otro. Dale. Controla tu respiración. Apriete el abdomen, la espalda está derecha. El pecho sigue afuera. Dale. Dale, espuma, espuma, piteros. Tú puedes. Solo es un minutito de cada uno. Vale. Un minutito no es nada. Vale. Aguanta, respira. Eleva bien esa rodilla. Acuérdate que también estamos haciendo abdomen al subir la pierna, porque el abdomen bajo es el que se involucra para ayudar a jalar la pierna hacia arriba. Si tengo dolor en hombros, no subo. Extiendo y jalo. Dale. 5. Tiempo. Vamos abajo. Mira, este abdomen está bien bonito. Tus manos están atrás de la nuca. Ahí. Tus rodillas van a ir al pecho y entonces vas a intentar subir tu frente a las rodillas, hacia el techo y hacia las rodillas. O sea, no nada más encorves la cabeza, porque tú puedes lesionar las, el cuello, tú puedes lesionar las cervicales. Ahí, hacia arriba. Y después, cuando bajas, abres tus piernas para hacer una mariposa. ¿Ok? Entonces ahí subes a tocar con tu nariz, tus rodillas, y cuando bajas, extiendes abriendo el mariposa. ¿Sabes? ¡Chimis! 3, 2, 1, sale. Entonces estás aquí, subes,
ti, porque ahora lo que queremos es sí, que eleves tus hombros y tu cabeza, pero que vayan mucho más las rodillas al pecho. Total. No coordino mucho. Les dije que estaba bonito, pero no lo coordino también. Dele. Ustedes seguramente sí en casa lo pueden coordinar. Dale, dale. En cuanto tus pies toquen el piso, ya estás subiendo de nuevo las rodillas al pecho. No me quedo aquí descansando 4 horas. Sube. 3, 2, dale, uno más. Tiempo, arriba. Eso. Vamos. Hacer patada lateral. Si no tienes tan buen equilibrio, te puedes sostener de algo. Pero ahora ya no vamos a bajar hasta acá. Vas a bajar como a la mitad y de ahí subir. Solo ahí para mantener todo el tiempo activado el glúteo. ¿Estás? ¿Tres? ¿Estás? ¡Sale! Punta siempre viendo hacia su cara. Hacia sus caritas bien preciosísimas. Ahora, sí me estoy apoyando de algo, pero no estoy así. Estamos en caída. Ya no me voy. No estoy aquí todo apoyado con el tronco ahí todo desguanzado. Subo lo más derechito, derechita que puedas. Y ahí sube. ¿Lo vemos? Dale. Oye, este está horrible. Dale. Dale. 20 segunditos. Aprieta pompa, dale. Ya me quedé segundos. Mejor ya no quiero tener pompas. Dale. Uy, 5. Dale, no te pares, tú puedes, puma, dale. Tiempo. Desplazamiento lateral. Y cuando llego a uno o a otro extremo, toco el piso. No necesitas tener un espacio tan grande, puedes hacer un desplazamiento chiquito y ahí. ¿Listos? ¡Sí, mis! ¡Sale! Baja la cadera. Lleva un buen ritmo, mantén la frecuencia. Acuérdate hasta donde puedas bajar, si no puedo bajar hasta el piso. Bajo. Hasta donde puedas. ¡Dale, dale! Baja la nacha, respira. 20 segundos, dale. Ya casi. Dale, pumas, aguanta. Tú puedes, dale. Diez segunditos, ya no es nada, dale. Hola, Miguelito. 3. Tiempo. Super, ¿cómo van? Tomen agua, sáquense el sudor. Respiren. Traguito. Okay. Hola Dani, hola Osvaldo. Hola Maripili, hola Chio. Hola Anita. Mañana tenemos yoga con Ana, me parece. No se lo pierdan. Sale, siguiente. Abdomen. Es mi letra, no me puedo quejar otra vez. Me acuesto en mi tapetito. Ya lo voy a hacer yo. El teleprompter. Está bonito mi teleprompter, nada más que justo ese es más claro. Se los voy a enseñar para que no me digan. Está más clarito y entonces no veo tan bien de lejos ya. Estamos a mi edad. Letra, no la ve. A mi edad ya a uno le cuesta trabajo. Bueno, dale, abdomen bajo. Acostados. Manos debajo de las pompas. En tiempos. Subo una.
subo la otra, baja una, la otra queda arriba y luego alcanza. Siempre va una y la otra alcanza. ¿Sale? No suban, no son bicicletas, ¿sale? Alcanzan, regresa una, regresa la otra. ¿Listos? Acuérdate, cuando estés abajo y tus piernas estén estiradas, apretar mucho más, contraer el transverso abdominal para que no haya un huequito aquí. Tienes que estar totalmente acostado o acostada. ¿Listos? ¡Sí! ¿Listas? ¡Sale! Uno, sube la otra, baja la primera, alcanza la segunda, cambia de pierna. Sube la primera, alcanza, baja, regresa. Cambia de pierna ahora. Dale. Respira. Luego ya están morados, están moradas haciendo el abdomen. Relaja el cuello. ¡Mis, no me acuerdo cuál empecé a subir y bajar! ¡Mis, no me acuerdo cuál es el cuello! Le recomendamos una canción. Cabeza, hombro, rodilla, pies, y así ya. Así búsquenla. Podemos estar, así búsquenla. Y así ya. A todos los profesores nos podrán entender. Ah, ya me equivoqué. ¡Ve, está difícil, Liz! ¡10 segundos! ¡Tiempo! ¡Arriba! Sale, vamos por la pierna. La otra pierna. Para no quedar chuecas. Para no quedar chuecos. ¿Listos? ¡Sí! ¡Sale! Voy a intentar hacerlo sin agarrarme. Yo no, tengo un mal equilibrio. Sobre todo en estos ejercicios, sobre todo. Aprieta el chamorro, los gemelos, la pantorrilla. Y de ahí. Lleva el ombligo también lo más que puedas hacia la columna. Mantén tu espalda derechita y sube. Punta, viendo hacia tu cara. No está aguada ni la pierna sube toda aguada, acuérdate. Dale, Pumas, tú puedes. No bajo hasta acá. A la mitad y de ahí hacia arriba. Venga, dale, tú puedes. Dale, ya casi. Sí, está horrible esto, ¿verdad, Mix? Sí. 10 segundos. Sí, ya me acordé que mis compas. Así, así ¿sí? Me gustan, así como están. ¡Tiempo! ¡Ay, ay, ay! Y así me vio guapa. Eso sí, ni siempre. ¡Sas! ¡Sentadilla! Sentadilla chiquita, con salto. Mismo principio de la sentadilla. Observa tu técnica, observa tu cuerpo. Y ahí. Ya no elevo la cadera, ya no extiendo las piernas, me quedo chiquito y ahí saltando. Si no puedes saltar, mantén la sentadilla chiquita, bajando y subiendo. ¿Ok? ¿Listos? ¿Listas? ¡Sí! ¡Sale! Amortigua cuando caigas, no caigas todo duro, no caigas todo dura, dale. Acuérdate, si no puedo saltar, aquí hasta donde pueda, subo y bajo ahora. No es perreo. Incluso en el salto no estoy haciendo esto. ¿Sabes? Sí. Siempre la cadera echada hacia atrás. Ahí. Dale, dale, aguanta. Sí, arde, sí. Arde, es el chiste. Dale, tú puedes. No te pares. No te consientas, aguanta. 20 segundos, dale. Dale, ya 20 segundos no es nada. Tú puedes. Dale, Puma, Puma, Pitero, aguanta. Dale, dale. 10 segundos, venga. 10 segunditos, bebé, chiquitos, tú puedes. 5, 4, 3, 2, 1. Descanso. ¡Ah! Sale, siguiente. Ah, tomamos agua, Miss. La Miss. La Miss está de barco. Cierra cada dos bloques. Toma agua, manda saludos. Toma. Hola, Mariana. Ahí nos están mandando unas anécdotas. Mariana, qué bonito recuerdo tienes de nosotros. Acuérdense que si sudan mucho, eviten.
digo, procuren tener su toalla para secarse y que no esté escurriendo, porque en una de esas se pueden resbalar y sufrir una lesión. Va. Empezamos con el abdomen de este bloque. Ok. Mis patitas están en el piso, son un crunch básico. Mis piernas están flexionadas, manos en la nuca, codos bien abiertos. Subo mi pecho al techo dos veces, extiendo piernas y subo a tocar puntas. Regreso. Dos crunchitos con una extensión de piernas y subo a tocar puntas. ¿Estás? ¿Listas? Sí. Tres, dos, uno. ¡Sale! Uno, dos, extiendes, toca puntas, baja. Uno, dos, arriba, puntas, baja. Acuérdate que el ejercicio lo puedes realizar a tu ritmo. Si estamos muy rápido para ti ahora, baja el ritmo un poquito. Y si ya estamos muy lentas, entonces métele mayor frecuencia. No, son cuellamigales. No es ejercicio de papada, ese es otro ejercicio, en otra clase. Hay que hacer un ejercicio para la papada, mis. Sí, para que vean la diferencia de ejercicios. Dale. Sube, sube. Tú puedes, ya casi. Cinco. Dale, todo tu esfuerzo concentrado en los cuadros, dale. Últimos dos. ¡Vamos, Puma, dale! ¡Cada tiempo! ¡Eso! ¡Arriba! Ok. Ejercicio de pierna. Tus manos se caen en el piso todo el tiempo. Ya no despego las manos del piso. Como el calentamiento. Ajá. Y ahora subo cadera y bajo cadera lo más que pueda sin despegar las manos del piso. No lo puedo hacer aún hasta el piso. Como les dijimos, apóyense en una silla, en un banquito, en una superficie que tenga una elevación un poco mayor, para que entonces sea un poco más fácil para ustedes. ¿Estás? Sí, mis. Este les va a dar todo también. Entonces, tres. De una vez. Dos. Mentalice. Uno. Sale. Manos en el piso. Baja cadera. Sube cadera. Cuida las rodillas. No despego las manos. No hago esto. Todo el tiempo están pegadas. Hasta donde no tengas dolor. Controla el movimiento. Dale, dale. Sigan las transmisiones de Deporte UNAM. Todo el día tenemos programación para ustedes. Ahora para los chicos que acaban de ingresar, de ser nuevos Pumas. Hay una programación también para ustedes, véanla, 10 segundos. Dale, 5. Tiempo. Arriba, arriba. Sas, intercolegial de jumping jack. Abro un jumping jack, regreso, subo una pierna flexionada y abro brazos en jumping jack, regreso, jumping jack, la otra pata, regreso, así muchas veces. ¿Sabes? No puedes subir los brazos porque te duele, porque tienes lesión en el hombro, hasta donde puedes. Tres, dos, uno, sale. Jumping jack, una patita, jumping jack, la otra, jumping jack, una, jumping jack, la otra. Dale, coordina. Ok, otra vez, ahí te va lento. Jumping jack. Regresa. Abres brazos en jumping jack, subes una pierna, regresas. Jumping jack completo, regresas. Brazos, si tú eres un ritmo, síguele. Y dale. Síguele, no te pares. O sea, los brazos siempre se mueven arriba y abajo. Lo único que cambia es el movimiento de piernas. Dale, dale. Acuérdate también en el jumping jack. Tener conciencia de tus rodillas, que no se metan, no hagan cosas raras. ¡Sí, 10 segundos! ¡Dale! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Descanso!
cuadros? Yo sí. Por lo menos debemos sentir así como colchoncitos. Ya no voy a decir la marca. El osito que voy a decir. El osito es este. Vende pan. Hola, Nando. Ah, es que Nando nos puso que sí. Que si nos seguían todo este tiempo en diciembre tendríamos cuadros. No, regalaríamos como los mercados de las colonias. Bolsas. Bolsas, regalarios. Síganos. Nando está. Para más regalos, exacto. Justo, por sus cuadros y por la bolsa. Hola Tere, hola Vero. ¿Dónde te truena en el ejercicio de subir las piernas, Vero? ¿En dónde te truena exactamente? Hola Nano, hola Lore. Hola Huicho. ¿Cómo van? 35. Sale. Vamos por un último bloque. ¿Sí? ¿Sí, no? Yo no sé, nos echamos todos, yo los vi muy frescos a todos ahorita platicando. Sí. Nos echamos cuadros. Bueno, nada más pero ahora sí ya no va a haber descanso. ¿Qué? Hasta que no te estiramos. No, ya no va a haber descanso. De aquí a la eternidad. ¿Listo? Bueno, pero este segundo bloque nada más va a ser de 30 segundos. Entonces vamos a meterle más ritmo. Vamos a meterle mayor frecuencia. Ya no nos detendremos tanto en las explicaciones. Así que a darle de más. 30 segunditos. ¿Listas? Sí. Sí. Empezamos. Una pierna estirada y luego la otra. A los 15 segundos, la misma nos va a dar cambio para que cambiemos de pierna. ¿Quizás? 3, 2, 1, sale. 1.90, la otra estira. Levanta hombros y cuello, acuérdate hacia el techo. El talón de la que estira y extiende va hacia la pompa. Yo ya como afitero o puma, haciendo lo que yo quería. Dale, cambio de pierna. Sube la otra, el talón se queda arriba de la que está en 90 grados y la otra extiende y flexiona hacia el glúteo. Dale, dale. 5. Dale, estirando más, dale. Sentadilla con la mano que toca alternada. Cambio, arriba. Arriba. Acuérdate. Toco pie y regreso. Controla. Aprieta. Dale, respira. Acuérdense, cuando estamos haciendo ejercicio es importante escuchar a nuestro cuerpo y observar las señales que nos da. Si empiezas a sentirte mareado, mareada, si empiezas a sentir que... 3, 2, el aire, 1, zumba. Que tienes mucho más fatiga de la normal. Que ves a alguien vestido de negro con una hoz. Detente un poquito. Ajá, un túnel con una luz. Detente, siéntate. Respira, toma agua. Sale Miguelito con su borraña ahorita. Ay, cierra, cierra. Dale, dale, tú puedes. A las 2 empezamos, ¿no, Miguelito? Así es. A las 2 empezamos con el festival de bienvenida de nuestros nuevos Pumas y de los que ya estaban también. Con mucho gusto nos pueden acompañar. Para que vean la diversidad de actividades que tenemos para ustedes. ¡Tiempo! ¡Cambio! ¡Vamos! ¡Vete, mariposa! Abdomen. Rodilla al pecho. Al bajar, abres el mariposa. Rodilla al pecho. Y regreso. Inhala, exhala, respira. Coordina para que no te veas así como la misa al principio. Que parecía escarabajo boca arriba, así. Sin saber qué pasaba, para dónde moverse. Si en estos ejercicios donde suben y bajan las piernas, si es el 3, caso, Vero, que es el caso de muchos también, necesita hacer este ejercicio que nos pasada lateral, una pierna. Nuestra, ¿cuál es esa? Nuestra fisio de confianza. Tienes que inhalar, exhalas y en ese momento intentas juntar tus costillas. Y ahí mantén esa posición, ahí estás activando el transverso abdominal. Eso te ayudará a tener mucho mayor apoyo. ¿Cuál es el transverso abdominal? El músculo del abdomen que está debajo de todo, todo, todo. El recto abdominal es el que está arriba. Tenemos los oblicuos, que son la lonja. Y el transverso abdominal es la capa del abdomen. Desplazamientos, 1, 2, 2. El músculo del abdomen que está mucho más abajo de todas esas capas.
Ese es el que activas con la respiración y debes de mantener activado para poderle dar mucho mayor apoyo a los músculos que están cerca y cuando las piernas bajen no haya esa crepitación molesta. Ahora, si con tu crepitación hay dolor, entonces detente. Y si sigue molestando aún sin hacer ejercicio, sería importante que consultes a algún profesional de la salud, un ortopedista. ¡Cambio! ¡Abdomen bajo! ¡Abdomen bajo por tiempo, dale! Manos debajo de las nalgas, sube una pierna, sube la otra, baja la primera, baja la segunda. Las puntas siempre están viendo a tu cara, no están así todas aguadas las piernas. Todo el tiempo, las puntitas viéndote a ti. Acuérdate de intercambiar piernas. Si subí primero con la derecha, en la siguiente subo primero con la izquierda. 5. Aprieta tu abdomen. Arriba. El otro pie. Vale. ¿Cuál hice, mis? La izquierda. Ah, sí. ¿Cuál hice, mis? Pues seas una, no importa. La que quieras. Dale, dale, te queda un glúteo más grande que el otro, pues ya. Ya, o sea, te posas en tu Instagram de ese lado. De ese lado y ya. Y ya. Dale. Ya casi acabamos. Tú puedes. 3, 2, 1. Dale, sin con salto, chiquita. Oh, si no lo voy a saltar, mantengo ahí, bajando y subiendo, chiquito. Son 30 segundos, ya no es nada. Hace rato te aventaste un minuto y lo hiciste muy bien. Así que dale, aguanta, respira. Tú puedes. Dicen cosas, mamitas. 5. Amortigua al caer. 3, 2, 1. Cambio. Va, vamos por el último bloque, Pumas. Son dos tronchitos por unas piernas estiradas tocando pulgas. Sale. 1, 2, 1. 2. Arriba. Tú puedes. Respira. Aprieta tu abdomen. Estira bien tus piernas. Sonríe. Piensa en cosas bonitas. Dame, por ejemplo, exacto, estoy pensando en un pastel de chocolate que se me dejó. Un conejito de esos de chocolate se me tocó, no sé por qué. Tal vez ya se me está bajando el azúcar, amigos. Casual. 3, 2, 1, ¡arriba! ¡Manos abajo! ¡Subo cadera! ¡Bajo! ¡Dale, ya casi! Acuérdate, chavo, acuérdate. Acuérdate hasta donde puedas, hasta donde no tengas dolor, dale. La maestra hizo el doblaje para Minions. Sí. Ok, depende. ¿Cuál es el otro que dicen? Para tú. No, pero el otro. Ah, no sé. No sé. 5. Cambio. Último, intercolegial. Dale. Es el último ejercicio. Si no puedes saltar, sube aquí, abre, sube aquí, abre, sube. La otra. Y sube esa misma. Dale. Dale, dale. Ya vas a acabar. Te quedan 20 segunditos. Tú puedes. Dale, Puma, Puma, quiteros. Dale, 5 segunditos. Perdón, Luis. 4. Estoy haciendo lento. Hoy la maestra viene un poco coordinada. 2. 1. Bueno, ya. Tiempo. Súper. Tomen agua. Ay, no, pues tomé así en el Zoom donde no coordino. Sí, tomó. Por eso. Para que todos vean cómo justo no me se así. Debe de hacer. Ay, me da. No puede ser. Por eso esas cosas. Ay, es el ejemplo planeado de cómo no hacerlo. De nuevo, gracias a todos nuestros técnicos.
Rafael y a Tito. Están aquí. Al pie del cañón. Aneta. Hola, Caro. Hola, Vero. Gracias a ellos. Hola, Eli. Estamos aquí y podemos hacer esto para ustedes. Hola, profe. En la cintura, sí, lo que te decía entonces, activar el transverso. Hola, Helen. Sí, sin descanso. Sale. Ok. Hola, Lidia, ya, vamos a estirar. Ya acabamos. Voy a... ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Ya acabamos. Sí. Volvemos a la calma. Vamos a decirle a nuestro cuerpo que ya... Que ya terminó esta sesión. Pero no por eso se desconecten de... Deporte UNAM, acuérdense, a las 12 empieza nuestro, ¿qué día es hoy? Tercer día de la jornada de bienvenida para los nuevos Pumas, ¿sabes? Así que no se despeguen de aquí hasta las 4, ¿no? ¿Tenemos actividades? Hasta las 6 tenemos actividades de la jornada de bienvenida y a las 6 la rutina para pequeños y no tan pequeños del día de hoy, no se la pierdan, ¿sabes? Va, entonces. Me notaron la ausencia. Bueno, sí, más bien espero que sí la haya notado. Va, entonces, piernas abiertas, mucho más allá de lo ancho de los hombros, las dos manos a la pierna izquierda. Hasta donde puedas bajar, si puedes aquí, si puedes acá. Inhala, exhala, intenta ir un poquito más abajo. Hoy esta rutina, no, a lo mejor no. Bueno, yo siempre subo mucho, hoy no sudé cambio de pierna, como siempre. Pero nos enfocamos más en el trabajo de fuerza. Fuerza para el abdomen. Trabajo de pierna. Cada mano es su pie correspondiente. Ahora mira, tus manos en el piso, camina con ellas hacia atrás. Pero acuérdate que tienes que trabajar los músculos más grandes de tu cuerpo para poder promover la oxidación de grasa, cambio de pierna. Y es importante también hacer el trabajo aeróbico. Si no, así solitos, sí vas a tener cuadros, pero debajo de la panza. Exacto. Clavis, exacto. Exacto. Sí, vas. Nos acostamos en su tapetito, boca abajo. Sobre sus cuadros, manos a la altura del pecho y hago una cobra. Igual, hasta donde puedas. Si esto te lastima los lumbares, puedes llevar tus manos un poquito más al frente y entonces subir, procurando que tu pelvis se quede pegada todo el tiempo en el piso. Pelvis de las dos posiciones. Pelvis, muslos y puntita del pie está pegada al piso. Cambio, abajo. Voy a, en esta posición, voy a girar mi cintura, manteniendo mis brazos en el piso. Tus brazos quedan abiertos lateralmente e intentas llevar una patita. No veo cómo estás flexionada. No. Estirada. Bueno, yo flexionada, ustedes estiran. Cambio, regreso lento, con cuidado. Y voy al otro lado. Donde pueda, exacto, no tienes que hacer una contorsión. El chiste es que se estire tu costado, tu cadera. Regreso. Voy a hacer una reverencia. Llevo mis pompas a los talones, brazos lo más que pueda al frente. Y estiro. Regreso, me pongo en cuclillas.
lento. Lo último que sube es mi cabeza. Inhalo profundo. Exhalo. Otra vez inhalo. Exhalo. Última vez. Súper profundo, llénate de amor, de cosas bonitas, de energía. Y exhalo. Lento, lento, exhalo. Dense un aplauso, Pumas Confiteros. Gracias por acompañarnos, por sus comentarios, por escribirnos. En un ratito se los contestamos. Y nos vemos el miércoles siguiente, tal vez, o dentro de 15 días. Sí. Ya les avisaremos. Ya les avisaremos. Quédense con el profe Beto, con Miguelito, en la jornada bienvenida. Y cuídense mucho, sean buenas personas. Cuídense. Gracias. Bye.